Hola, hoy es miércoles 23 de junio del 2021. Es ya el quinto día de que me diagnosticaron el COVID. Y bueno, pues voy a pasar a dar el informe de cómo me encuentro. Acaban de marchar pues las enfermeras, doña Jennifer y doña Rosana. La verdad que es encomiable la labor que hacen. Es impresionante poniendo sus vidas en juego, cómo van visitando y haciendo las diferentes pruebas, el hisopado, todo, que de verdad que si tenéis síntomas no os neguéis a hacer esa prueba, porque es una tontería. Es meter un hisopo, un bastoncillo por la nariz, te mueven un poquito y ahí en cuanto pues lo sacan y luego lo analizan con la maquinita que tienen y rápidamente pues va a dar, ¿no? Si es positivo o negativo en COVID, pero que no hay mayor complicación. Te puede hacer cosquillitas, pero no te causa dolor, no es doloroso. Y de verdad, porque me comentaban que se estaban encontrando con la problemática de que hay personas que no se quieren hacer la prueba. Dan todos los síntomas de COVID y, claro, tienen que hacerse la prueba, pero, claro, si se niegan, ellas no pueden obligar. Entonces, es una manera más de cooperar para que se erradique esta pandemia. También ellas ponen mucho en juego y después pues me comentaban de personas que han dado positivo, en vez de guardar cuarentena, te las encuentras por ahí, por la calle y sin mascarilla. Y es triste porque eso está contribuyendo a qué, a que pues haya esta pandemia se siga extendiendo, ¿no? Es imposible erradicarla así si no cooperamos, pero vamos a ser personas un poco razonables, ¿eh? O personas que tienen negocios y han dado positivo y están con el negocio abierto y sin mascarilla. Eso ya no es por uno mismo, porque esa es una actitud muy egoísta, sino el decir, bueno, vamos a ver, yo lo estoy pasando o lo he pasado, bueno, pues por amor a las demás personas, a los niños, personas que estén de salud mal, personas mayores, que en un lugar de donde se hace negocio, donde se venden cosas, tocas el dinero, tocas la bolsa de cloro, tocas la bolsa de la pasta, de los fideos, lo que sea. Entonces, de verdad, respetar. Si hemos dado positivo, pues cuarentena, que es una cuarentena no de 40 días, sino de 15 días, pues ya está, y luego vitaminarse bien. Respecto a los síntomas que he tenido hoy, pues me estuvieron haciendo varias preguntas y demás, y la verdad es que debilidad tiene uno, mucha debilidad, está uno muy flojito, pero la mejor noche de todas, ¿eh? La otra noche ya os dije mala, hubo hasta un temblor de tierra, uno no se acostumbra, ¿no? Porque el que ha nacido aquí en Guatemala, pues sí, los temblores y los terremotos, estas cosas son comunes, pero uno que es español, pues allí como estas cosas no suceden, pues además de eso, la noche pasada pues fue criminal. Pero esta noche he dormido como un bebecito. Muy bien, se ve que está haciendo efecto pues la medicación y estoy, la verdad, que gracias a Jehová, bien contento, ¿eh? Ya poco a poco me han dicho que se va saliendo hacia adelante con el tratamiento, pero que tampoco me extrañe que tenga recaída. Me ha dicho que son mejoras, que voy a notar a lo mejor un día que ya parece que pasó todo, que me encuentro bien, que ya pasó toda la enfermedad y al día siguiente probablemente vuelva a notar otra vez bajón, que siga tomando mucha vitamina. Vitamina C, ácido ascórbico, bueno, todo lo que ya comenté en vídeos anteriores que me habían recetado. Y por otro lado, pues dar muchas gracias a todos los que me estáis apoyando aquí en Guatemala, los buenos comentarios que me dejáis en YouTube, también allí a mis amigos de España, el ánimo que me estáis dando desde Calahorra, desde Torrevieja, desde diferentes puntos de España, desde Málaga, algún lugar que no menciono porque no recuerdo, pero en definitiva os agradezco a todos el ánimo. Que sí que hay cosas que son fortalecedoras. Hay otra cosa que nos da gran poder, ¿no? La encontramos en la Biblia, en Hebreos 11:1,
O también en Mateo capítulo 17, en el versículo 20, en Mateo 17, 20 también se nos habla ahí de algo que nos puede dar un poder impresionante. Si lo leéis, lo veréis. Y también en la descripción, pues voy a poner en cuenta, a tener en cuenta esto que estoy comentando, y voy a poner en la descripción lo que es y cómo podemos también pues tener un enlace que nos habla de este asunto. ¿Vale, amigos? Pues muchas gracias por vuestro interés y bueno, gracias a Jehová Dios, pues poquito a poco vamos mejorando. Cuídense y desde luego no olviden, yo estoy aquí solito, no importa, pero la mascarilla importantísima, de verdad, un buen lavado de manos, alcohol, que estamos tratando de investigar y de averiguar, hacen un seguimiento también las enfermeras de por dónde nos ha venido el contagio, ¿no? Para tratar de erradicar. Y siempre que apoyemos y respetemos, no como los casos que he estado comentando antes. ¿Vale, amigos? Chao.